Hemos llegado prácticamente al 95% de lo programado. La empresa metalúrgica Vinto se encuentra a poco de cumplir su meta de producción de estaño para esta gestión. Nuestra expectativa es producir cerca de las 12.500 toneladas métricas finas y exportar la misma cantidad hacia los mercados del exterior. Vinto exporta a los mercados de Estados Unidos, China, Alemania, México, Japón y Corea, lo que la convierte en la sexta fundición más grande del mundo. Exportaríamos hasta el, digamos, hasta el 27, 28 de diciembre, cerca de 12.500 toneladas métricas finas, lo que significa un costo cercano a los $250 millones. Recordemos que en el pasado 2015 esta fundición generó utilidades por un valor de $8 millones, lo que significó 55.7 millones de bolivianos, hecho que ha sido ampliamente superado en esta gestión.